Hola hijos de puta, nuevamente en el YouTube y esta vez les traigo mi video crítica al Windows 7 y al final del video les tendré una sorpresa, empecemos. La nueva era comienza, con eso quiere decir el progreso. Microsoft ha sacado un nuevo sistema operativo, para las exigencias del mercado laboral y civil. Probé qué tal era ese nuevo Windows 7 y te digo. Acabo de probar el sistema operativo más cagamadres de toda mi perra vida. O sea, su mierderismo encabrona, y te diré antes de que me comentes mierda del por qué deseo matar a los putos que hicieron esto. Esta porquería tiene el modo princesa. O sea, es muy exigente, ya sea el Home, Profesional o Ultimate, para que funcione verdaderamente bien, necesitan un servidor monstruo tipo NASA para que funcione correctamente, la mayoría de ustedes no tiene excelentes computadoras, y es muy necesario si no, no te va a servir para nada. Otra cosa es que algunos programas no pueden instalarse en esa mierda. Es nuevo y ciertos programas no les permite ser instalados y te los manda al culo por ciertos errores de compatibilidad. Ni siquiera el Vista es muy compatible que digamos, para ese tipo de cosas el muy recomendable el XP. Más aparte no es muy diferente al Vista, si lo admito se ve más limpio y más innovador, pero solo es apariencia, aunque esta mierda sea más rápida, si estás contento con tu sistema operativo actual para qué cambiarlo. Su precio. Está jodidamente caro. Yo no cago dinero, y este monumento al SIDA cuesta más de 100, 200 e incluso $300. Aún no es seguro. Después de todo es un producto de Microsoft, ahí tienes el pendejo Vista, que cuando salió, el índice de fallos hizo que las quejas que se acumularon reventaron los discos duros de los ordenadores de la central. Es más, Microsoft tiene una regla, miren lo siguiente. Oye pendejo, ya comenzaron las quejas del Windows Vista. ¿Tan pronto cuántas quejas van? Pues están llegando mensajes a cada minuto, son más de 100.000. Na, acuérdate de la regla. 100.000 las ignoramos, 500.000 damos excusas, 1 millón, disque lo reparamos, 10 millones sacamos un nuevo sistema operativo y el ciclo se repite y así es como tenemos nuestra fortuna. Pues sí, es igual que el Office 2007 y el Xbox 360 foja. Ahora deja de pendejear y ven a darme mi sexo oral diario. Como guste, jefe, sí. Pero qué hijo de puta. Bueno, en si no digo que mandemos al culo al Windows 7. Tarde o temprano muchos lo usaremos cuando Microsoft no los meta por la fuerza, pero no le veo razón de ser, no le veo de suma importancia o algo que me motive a usarlo. Estoy bien con mi Windows Vista, sé que sonara muy pendejo pero así es. Esa pendejada me deja instalar lo que sea, no corro el riesgo de que se llegue a joder por un fallo en los contraflujos. No tengo que tratarla como princesa, le doy sus putazos y quién sabe qué tanto tengo instalado en el disco Prano. ¿De qué me sirve adquirirlo, para que necesite borrar todo el disco duro y reiniciarlo, para luego no poder reinstalar mis programas porque no contiene esa compatibilidad? Yo les digo solo esto. No es necesario el Windows 7. Bueno, ahora me despido y para mucha gente que tiene curiosidad en saber de quién mierda crea estos videos criticando como gran pendejo, pues les daré el enorme placer a ustedes putos del YouTube de verme por unos segundos. Después de haberlos regocijado con mi imagen, ahora podrán decir orgullosos que conocen a Ionex. Me despido maricos, y hasta la próxima video crítica, y mámense una polla. Adiós. Break up.